Yo quería en este día compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. To today, morning, Como saben, nuestra visión dice que somos una iglesia que Dios gobierna y el mundo ve. Like y you know, Y eso es muy significativo. And that is very significant. Porque eso quiere decir que tiene que haber un liderazgo. Que siempre está buscando la de Dios. Because that means that there has to be a leadership that is always looking for the guidance of the Lord. That is always looking for the guidance and direction the Lord is taking us. Para que Dios nos gobierne. So that the Lord may govern us. Para que se establezca so it will be established His authority, authority in, nuestras vidas. And His seniority in our lives. Amen. Amen. Eso es algo muy importante. Important. Y también nosotros eh, tenemos valores fundamentales o centrales como iglesia. Have, um, central. eh, son cuatro. Uno es la alabanza y la adoración. Y um, el siguiente es el pacto. Cuando ustedes toman a uh, su su clase de membresía. Ahí están los cuatro valores. Y somos una iglesia que vive bajo un pacto de amor. Y que hace evidente su compromiso y fidelidad al Señor. y fidelidad al Señor. Y también su compromiso hacia la casa del Señor. And also the commitment towards the house of the Lord. Unos a otros. And the commitment to one to another. Somos una de pacto. So therefore we are a church of covenants. Porque tenemos un Dios de because we have a God of covenants. Amén. Amen. Es Amen. That is a core value. That is a fundamental Eh, también somos una iglesia generacional. Eh, eso significa que podemos, eh, tratamos de responder y adaptarnos a las demandas de la nueva generación. Y estamos comprometidos intencionalmente en alcanzar a nuestras nuevas generaciones. A través de la escuela dominical through our Sunday school, con programas especiales. Special programs. Eh, son programas muy lindos. They're beautiful programs que tratamos de implementarlos para ganar el corazón de that los niños. To to eh, programas para los jóvenes eh, son programas que no tienen, eh, son actuales en, en iglesias uh, americanas de acuerdo a, a esta cultura. So que puedan llegar y apelar también a, a, hacia en el medio en el cual viven

para nuestras vidas y descansamos God. en su gobierno y señor, soberanía. Eso está en membresía. <laughs> Nuestros cuatro valores. Ahora, en este tiempo, eh, time, se ha iniciado eh, proféticamente un nuevo año. A new year eh, justamente en el calendario hebreo the calendar, calendar, comienza un nuevo año. It year, el 5785. Eh, que para nosotros sería el eh, 2025. For us it the 2025. Pero nosotros, en nuestro calendario es gregoriano. Calendar Greek, y tiene una diferencia de tres meses con el calendario. Hebreo que, en el cual se basa la Biblia. Así que según el calendario hebreo empezó un nuevo año. Y da, no sé si la casualidad, nosotros también empezamos un nuevo año como la <laughs> <laughs> Amén. Well. Hemos cumplido 27 años, ahora se inicia un nuevo año. And so and we have, we a year. Y ustedes saben que proféticamente cada año tiene uh, un significado. You know, a a y este año eh, eh, es el año de la batalla por los lugares altos. Tall, high, the high places high places es el lugar donde se van a liberar nuestras batallas it's a our, our la biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre sino the, contra principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad the Bible says, uh, it's not against, um, no es contra carne ni sangre flesh, uh -huh. the, the, entonces este año eh, va a ser muy importante para so nosotros very important for us aprender a eh, entrar en los lugares celestiales. To to Ahora digo aprender, pero en realidad es más bien perseverar en seguir entrando a los lugares celestiales. To The holy places, high places. A conectarnos con la presencia de Dios. To connect with the presence of the Lord. Así como en muchas oportunidades el Señor nos mostró. Like in many opportunities the Lord spoke. Diciéndonos que esta verdaderamente es casa de Dios y puerta hacia el cielo. And a door to heaven. Y eso lo tenemos que mantener. And that we must maintain. Y este año eso es algo que va a prevalecer. And this year is something that's going to prevail. Aprender a estar conectados con el cielo. To to a seguir viendo la manifestación de ángeles que suben y ángeles que bajan. Of heavens, of a crear ese ambiente sobrenatural. That that y no se olviden, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. In the holy places. Y así como el Señor nos hablaba el anterior domingo, tenemos que desde esos lugares de victoria of of vivir nuestras vidas. Live Amén. Y yo, yo le oro al Señor para que nos ayude a entender qué significa estar sentados juntamente con Cristo, hay gobierno, hay autoridad, que nos ha sido dada como iglesia, church, que nosotros tenemos que ejercer, bajo la guianza del Espíritu Santo, amén, Amen. así que gloria a Dios so este año This year, so, entonces es muy importante important mantener la presencia de Dios of God en nuestras vidas in y en la casa de Dios. Moisés dijo, Moses said, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Presence, es algo así que nosotros like en este tiempo that debemos aprender a mantener la presencia de Dios. Y hoy quiero hablar, eh, el título de este mensaje se llama, es acerca de dos casas. This, about, about houses, dos casas que tuvieron la presencia de Dios, God, pero que los resultados fueron totalmente diferentes. Así que el mensaje de hoy lo he titulado so as, eh, La casa de Abinadab y la casa de Obed Edom. -ed The house of Abimanad and house of Obed Edom. -ed Parece un trabalenguas, ¿verdad? Like Abinad ed Obed Edom. -ed Obed Edom. -ed Eran hombres eh, que Great realmente men. tuvieron en su casa Who had in their house. La presencia de Dios. The presence of the Lord. Y, y sobre la presencia And I want to talk about the presence of God. in primera de Samuel. De capítulo siete. Versos uno y And first Samuel. Chapter seven. One through two. Uh, vamos a ver, Vamos a empezar a ver. Uh, que, que es lo que dice Dios. Acerca de la presencia de Dios. We want to see what is it that God says about the presence of God. Dice en el verso 7, um, sí, está el verso 7 en 1 Samuel 7, verso 1 dice, vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Situada en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Which was on the hill and they sanctified Eleazar. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y From toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Arrived at Kiraf Jerim, many days past, 20 years, and all the house of Israel mourned after the Lord. So this verse is actually talking about the Ark of the Covenant. El Arca del Pacto the Ark of the Covenant era A box, a wooden box. que estaba forrada de oro gold, y tenía dos querubines encima. And it El arca arc representaba la presencia de Dios. Y por eso la puse acá. Era algo parecido en sus dimensiones y esa esa en es, dentro de esa caja estaban eh, la tabla de los mandamientos de la ley de Dios el maná, the maná. <laughs> y este la vara de Aarón And also the, the, the rod of Aaron. y eh, era era algo muy sagrado. Este mueble era lo más sagrado que tenía it was very la sacred. nación de Israel porque en el tabernáculo fue puesto en el lugar santísimo era representaba la presencia misma de Dios And sat the presence of God there itself. y nadie podía tener acceso And no one could have access to it. excepto el uh, sumo sacerdote Except for the high priest que una vez al año a year, entraba a ofrecer sacrificios to the por los pecados de la nación. Y si el sacerdote priest, estaba impuro, the, the impure, entonces él moría en la presencia de del arca. Of God, of y por ark. eso le ponían una una cuerda con campanitas Así que cuando sonaban las campanitas so would, would se sound, sabía que él estaba vivo porque estaba he was alive ofreciendo alive sacrificios pero cuando sacrifices. dejaban de sonar sounding, muy probablemente el sacerdote ya moría the high had died. Bueno, ahora lo que me llama la atención Now, what que aquí dice en este verso que leímos read, says, que llevaron el arca that we, they, they del the arc pacto of the a la casa de Abinadab house Abinad. y en esa casa estuvo por muchos días. It stayed there for many days. Significa que estuvo por 20 años. It means that it was there for 20 years. Y había mucho lamento de Israel. Y yo digo, uh, ¿qué pasó? Porque el arca del pacto Why the ark of the el Covenants, símbolo más importante de la nación de Israel, the, the most thing of the of Israel llegó a una casa get, a house, de este hombre of this man, y se quedó allí por 20 años. It for 20 years. ¿Qué pasó? Parece como que el pueblo de Dios hubiera olvidado este esta uh, esta arca que representaba la presencia la presencia it, de Dios. ¿Y? podemos entender ciertas cosas. Ustedes saben que en un tiempo eh, Israel fue gobernada por el profeta Samuel. And you know, some time, some time was the y el profeta Samuel And estaba Samuel, envejeció. Y entonces el pueblo dijo, queremos rey como todas las naciones. Y eso le dolió al profeta. And that hurt the prophet. Y el profeta le, le dijo al señor, and the prophet said to the Lord, What should I do? Ya no, ya no the people don't want me to govern them anymore. Y Dios le dice, no te and the Lord said, Do not worry. They're not rejecting you, me están a mí. they are rejecting me. Porque tú has sido siempre mi voz para el pueblo. You have Yo siempre people. he hablado a través Because de ti. Pero les vamos a dar lo que piden. Les vamos a dar un rey. A y ustedes saben quién fue el primer de, rey de Israel. And you know was king Israel? Fue el uh, um, rey Saúl. Y ustedes saben muy bien su historia. El, eh, físicamente era un hombre grande, hermoso, he de buen parecer, tall, fuerte, Strong. ganó muchas batallas, fue visitado por el Espíritu Santo, Dios le cambió su corazón para que pudiera guiar a su pueblo, so he able to guide his pero a medida que pasó el tiempo, by, by, este rey This king Dios. Oh, disobeyed God. Se de los de Dios. It departed from the walk, the, si the God. Historia, And if you re read the story, the way that Saul departed God's presence muy, muy sutil, muy it was very uh, tricking, in a tricking way, very subtle way. Uh, Dios le dijo que uh, acabara con un pueblo God y a, matara a todo. People. No dejara absolutamente vivo a nadie, ni ganado, ni personas, ni nada. Pero cuando volvió, But when he went back, el profeta uh, Samuel fue a verlo the went back. y le dijo, ¿qué es ese ruido que escucho de... Uh, de ovejas y de What vacas. That that oh, dijo, eso era eh, eh, un ganado que el pueblo quiso traer porque estaba tan bueno, estaban tan gorditos, oh, tan, no que los podíamos ofrecer back. para sacrificios a Dios. We could have ¿Cómo vamos a dejar God? esto, Una buena idea. idea. Pero no era el plan de Dios. But it wasn't the plan of God. A veces nuestras buenas ideas, ideas no son los planes de Dios. Por lo tanto, tienen consecuencias. Y en este caso, case, fue una consecuencia fatal, fatal consequence para Saúl. To Saul. Y luego dijo, oh, pero mira, eh, conocí al rey y, y, y lo vi, mira, qué buena persona. Oh, es un rey es, you know, De la realeza Es un hombre uh, Que vale la pena you know, Conservarle la vida Así que no lo maté. Otra desobediencia Y el profeta le dijo said, Pues por tu desobediencia for your Hoy te ha sido quitado el reino Obediencia quiero en los sacrificios. ¿De qué me sirve todos los sacrificios que me vas a ofrecer? Si no oyes mi voz, si no sigues mis instrucciones, you ¿qué me hace pensar a mí que más adelante se te va a ocurrir otra buena idea? What, ha, what Dios no trabaja así. Like Dios es un hombre, un Dios omnipotente, sabio. Y él sabe por qué nos God. pide ciertas cosas. And he why y he por qué nos things. da ciertas instrucciones. Y por qué él quiere que se cumplan. Entonces Saúl fue quitado del reino. So y ustedes saben quién ungió a Samuel para ser un nuevo rey. And you know where Samuel went to anoint the new king? Fue David. It was David. Ahora algo más que había. And something else as well. Es que Saul. And that Saul. No se nombra, no se lee de que él se interesara por el arca de Dios. You don't see it. It's not mentioned that Saul was actually interested in the Ark of the Covenant. No se nombra. Eh, nada en, en los registros de que él era apasionado por la presencia de And Dios. Él el gobernaba, él el luchaba, él hacía todo lo que he tenía governed, que hacer un rey. Pero ese detalle but that little detail, de ser amante de la presencia de Dios God, no se reconoce en la vida de Saúl. Así que el arca, so the arc, eventualmente, eventually, este fue olvidada en la casa de Abinadab. Pero, But, con el tiempo, for the time, se levantó un rey. There was a king y fue David. Ark, and it was David. Y cuando David llegó a ser rey, es lo primero que dijo... The first thing he said, ¿Dónde está el arca? Where is the ark? ¿Dónde está el arca que representa la presencia de Dios? The the of God? Y le dijeron, allá en la casa de Abinadab and he said, in the house of Abinad. ¿Y por qué está ahí? And he said, why is it no there? Sea, ahí la he said, I don't know. Left it there? And he said, since when has it ooh, been there? Oh, ooh, <laughs> it's for 20 years. <laughs> No, 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 dijo David, tenemos no, que hacer no, no. algo. David Vamos said, a ir a recoger el arca, porque el arca significa la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, allí hay bendición. Y yo no quiero comenzar mi gobierno sin que esté la presencia de Dios. Yo no quiero empezar a ser rey si Dios no está conmigo. Así que organizó un grupo de so 30 mil personas, people, hizo construir un carro a car con bueyes a para traer el arca del pacto. To bring the of the y realmente este rey David tenía otra mentalidad. A él le importaba la presencia de Dios. And him, it really él valoraba the la presencia God. God. de Dios. The, the él quería respetar y honrar la presencia de Dios. y no solo quería traer el arca no quería traer el arca al palacio, él quería traerla ahí a su casa, cerca de su casa. Y no solo quería traer el arca al palacio, sino que quería traerla ahí a su casa. Y no solo quería traerla ahí a su Y a su casa y eso es lo que a él era para él lo más importante y a veces hermanos And brothers, en la casa del Señor in the house of the Lord, está la presencia de Dios está la presencia de Dios pero Dios no solo quiere que esté en la casa de Dios. Dios quiere que la presencia de Dios se vaya contigo a tu casa. Que la presencia de Dios esté en tu negocio, en tu trabajo. Que la presencia de Dios esté con tus hijos. Amén. David Amen. tenía ese entendimiento. David had that understanding. Así que fue ir a recoger el arca so con mucho gozo. With much joy. Y otra vez, again, nuestras ideas. ideas, muy buenas ideas. These were good ideas, cuando estaban trayendo el arca, ark, de pronto entre las piedras se tropezaron los bueyes. All of a You know, ustedes saben lo que pasó. El arca you know como que happened? se iba a caer. Y un car. hombre and a man corrió para que no se cayera. Ran, y la tocó. So so Pero ¿qué pasó? So you know Él se llamaba Us. Apenas la tocó. Murió. Todos quedaron horrorizados. Everybody was terrorized. Nadie quería tocar el arco medio, medio se enderezaron los bueyes y David dijo, alto, alto, algo está mal. Yo no voy a llevar el arca a mi casa. Algo no hemos hecho bien. David empezó a reconocer y, 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 y a investigar porque había sido tanto tiempo, 20 años, que no estaban familiarizados en cómo manejar el arca que David pensó que that haciendo un carro that y a poniendo a car los bueyes más fuertes era la mejor manera de traer el arca it was the right way to bring it. pero no Dios tiene su forma y su uh, <laughs> manera de cómo manejar el arca de Dios no, y God la presencia has de, de Dios of how to y no es de acuerdo a lo que nosotros queremos es como él desea que manejemos porque la presencia desires. de Because Dios God, el arca de Dios arc es algo santo is holy. amén Amen. así que entonces so ahí cerca estaba was, a una casa la casa de obed -Edom. The house of Obed Edom. Uh, y dijo a uh, David, bueno, vamos a tener que hacer algo parar aquí y dejar el, eh, el arca el carro eh, eh, ahí cerca de, de una casa de Y dice la palabra en 2 Samuel 6, eh, In the second Samuel 6 it says, eh, dice de modo que David Uh, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca en casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Jehová Obed Edom y a toda su casa. Podemos ver entonces so therefore we can see. que... Se lleva el arca so he took the ark a una nueva casa to a new place de Obed -Edom. Of Obed Edom. Ahora yo me imagino cómo estaba Obed Edom. So Obed -Edom was. Si alguien solo había tocado If el arca, ark, había muerto. Y al rey se le ocurre traerle todo el carrito a su casa. La familia de Obed Edom. La familia de era grande. Was Eran 62 personas there was en la people que vivían ahí juntos. Había muchos niños. Había cosas que uh, uh, mujeres, jóvenes women, y y, y entonces Obed dijo, "Wow, ahora so sí que said, wow, me ha tocado una gran responsabilidad." Esto lo tengo que manejar bien. This I have to it very well. Tenemos que uh, ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, el punto es que is, Dios bendijo God la casa de Obed Edom. Ahora, estas dos casas, Now these two houses, ambas, Tuvieron el arca del pacto both had, both had the Ark of the Ambas Tuvieron la presencia de Dios the, the of the Lord. Pero qué pasó Con la casa de Abinadab What happened to the house of Abinad? No pasó nada Nothing happened. No hubo noticias there De was, que Abinadab Haya sido bendecido sido no bendecido en 20 años In 20 no years, pasó nada. El arca years, estaba ahí, la presencia the de Dios estaba there there, ahí, pero no pasó nada y uno se pregunta ¿por qué? porque es que teniendo aquí la presencia de Dios no pasa nada ¿alguna vez te has puesto a pensar que Dios cada día nos visita que Dios cada domingo nos habla que nos envía palabra pero aquí en mi corazón no pasa nada te has puesto a pensar por qué. Te has puesto a pensar qué es lo que pasa. Algunos con esa presencia de Dios salen bendecidos, salen llorando, salen alabando a Dios, salen transformados, salen sanados, salen liberados. Y tú entras y sales como has venido. ¿Cuál es la diferencia? What is a difference? ¿Qué hace la diferencia? What makes the difference? Para que esa misma arca so that that same time, para ti sea de bendición be of a blessing y para you. otros no pasa And nada. To others might not happen something. Y esto es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Porque algo que realmente puede pasar, that could really happen. es que si no nos damos cuenta, ¿Qué es lo que significa la la, la presencia de Dios? Porque si no sabemos manejar la presencia de Dios. Si no sabemos amar la presencia de Dios. Si no sabemos respetar la presencia de Dios. Si no presencia de Dios nada va a pasar. Nada va a pasar. Y después, ¿qué es lo que pasa? That, Te conviertes en un criticón. Critic que entra a la casa de Dios. The the oh, claro. Oh, yes. Se han equivocado en el coro. Oh, mira cómo danza. Oh, oh, mira tal cosa. Oh, look at that. oh, oh no. no. Oh, look Falta that. esto. Falta oh, el otro. That. Or that. Come on. Has venido a criticar.

Oh no, dice es que sí Dios ha dicho eso, pero yes, esto está God bien gordito y box. bonito. Lo... Sí Dios ha dicho que lo mate, pero. Yes, the Lord has said to kill it, but... Y cuando vienes a la casa del Señor, you come Lord, vienes con tu corazón, you come with your heart, con reproches, with reproach, con enojos, with anger, con heridas. And you justify yourself. Because you live in your own way. Y no a la manera de Dios. And in the way of the Lord. Dios dice, cuando vengas a ofrecerme sacrificio, si tienes algo contra alguien, somebody, primero reconcíliate, primero arregla las cuentas First en tu corazón heart, y luego ven a ofrecerme sacrificio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Voy a alabar al Señor. Voy a cantar. Voy a danzar. Yeah. Pero ¿saben qué va a pasar? You know Nada. Nothing. Nada te va a pasar. Te vas a ir como has venido. Like Amargada, sucia, Tangling. criticona, Critic. envidiosa. Envious. Con todos los males que tienes. Porque no te has humillado a la manera de Dios. The Lord. Porque no has venido de la manera correcta a la presencia de Dios. Y saben qué más ha pasado en la And casa you know de Abinadab? The Abinadab. Como ha estado tantos años. So years, la gente ya estaba acostumbrada a ver ese mueble ahí. That, that Finalmente. ¿De qué y sirve? Sí. Ya no le daban el valor y la importancia al arca, que era la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, nos podemos familiarizar tanto so que ya much. ni sentimos la presencia de Dios. Es oh, ok, un servicio más. <laughs> Se han demorado tanto, qué oh, man, barbaridad. So oh, no, ya, ya. Yes. No es importante. Man, important ya, es como, ay, me hastía, ya. ¿Por qué apagan las luces? Why do they turn off the Tanta bulla, esas ay, chiquitas, so much ya, there. tanto correteo. So much ya. Over here and there. Cuando no valoras la presencia de Dios, cuando no vienes con un corazón y una actitud de encontrarte con tu Señor, to todo te parece mal. All todo seems te bad. parece. Ah. Seems, ah. Como dicen los colombianos, qué artera. Ah. Ya estoy aburrida. Ya quiero cambiar de iglesia por último ya. A mí no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta aquí, ni lo que predica la pastora ya. Basta, basta. Ya, ya, ya. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tu actitud a la presencia de Dios no es la actitud que Dios quiere que tú tengas. Amén. Amén. Así que debemos cambiar nuestra actitud. So debemos valorar lo que tenemos. Puede que a otros no les guste. Puede like que it. sean más modernos. Might, might Puede modern. que hagan las cosas diferentes y está bonito. Nice. Ama lo que tienes. Respeta lo que tienes. What you have. Trabaja por lo que tienes. Apoya por lo que tienes. For for y Dios te va a bendecir. God will bless you. Y Dios te va a levantar. God will raise you up. Algo va a pasar. Will Porque has decidido Because honrar la presencia de Dios en tu casa. Of God in your house. Has decidido en tu corazón. Therefore, Hermanos, es un tiempo de compromiso total. El enemigo está mirándonos muy bien. Él sabe muy bien por dónde entrar y cómo jalarnos, y cómo robarnos, y cómo arrancarnos de nuestras raíces. Él aprovecha muy bien las ofensas. Él aprovecha muy bien las heridas. Él aprovecha muy bien los descontentos. Pero alguien como Obededom es diferente. Obededom dijo, bueno muchachos, yo pienso que reunió a toda su familia y la sentó. Eran 62. Aquí se nos ha dejado el arca del pacto. Esto no es cualquier cosa. Aquí no se van a trepar ni van a poner cosas encima. El día que toquen esa arca. Porque es la presencia de Dios, puede pasarnos algo que no es bueno. Así que vamos a respetar esa arca. Como familia, nos vamos a comprometer a respetar la presencia de Dios. Como familia, vamos a honrar la presencia de Dios en esta casa. Porque no queremos correr la suerte de USA. Si no queremos vivir con la presencia de Dios en nuestra God, casa. In our house, en nuestras vidas. In our lives. Huh. ¿Y ustedes creen que esa actitud Dios no la vio? ¿Ustedes creen que esa actitud Dios no la apreció? You didn't think that God didn't appreciate that y en tres meses ese hombre and y toda months, su familia y todas sus cosas family, prosperaron, prosperaron, prosperaron. Les fue muy prospered. bien. El Señor estaba en ese Lord lugar. Si nosotros nos comprometemos con la presencia de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a salir adelante, porque nuestra prioridad va a ser la presencia de Dios. Amén. Esa fue la actitud de obedecer. Esa fue la diferencia de esas dos casas. That was the of the both Entonces llegó las noticias al rey David. King David. Y dijo, un, un uh, mensajero llegó, rey. Come, Uy, dijo, seguro que... Esa familia se murió, algo pasó. Oh, Él esperaba sure las peores noticias porque había visto Something morir happened. a uno de sus uh, uh, eh, eh, siervos. He one of his y cuando le dice, Señor, le traigo noticias de Obededom. Ay, dime qué desgracia pasó. And he said, Tell me, what disgrace happened? no mi rey todo lo contrario no, Obededom me está bendecido is sus ovejas han parido pero His usted no sabe se han in multiplicado increíblemente sus gallinas ooh, han His producido cualquier cantidad de huevos <laughs> Todo su ganado, toda su familia, están súper bendecidos. De veras. Pues, mira, creo que es hora de ir a recoger el arca. Creo que el Señor ya no está disgustado conmigo. Porque quise manejar su presencia a mi modo. I wanted to manage the presence in my way. Sabes, he estado investigando Cómo manejar la presencia de Dios Y es en los hombros de los sacerdotes A pie Cargando Carrying La presencia de Dios the of God. Así que vamos a ir ahora diferente so a traer el arca de to Dios bring the ark of God porque yo quiero que esté aquí en la ciudad I to be here in de Jerusalén y yo quiero que todo Israel sea bendecido. All of Israel to be y voy a poner una tienda abierta para que todas las naciones vengan a adorar la presencia de Dios. Y voy a poner cantores, and y I'm voy a poner músicos, y vamos a hacer turnos de 24 we'll horas to 24 hours para adorar la presencia de Dios, para honrar su presencia. Get into his oh, David se le llenó de esperanza su corazón oh, hope, porque finalmente finally, había encontrado la manera correcta y finalmente correct había and encontrado finally, un hombre que era correcto en su corazón y saben qué pasó con obed, obed edom of obed, obed de, de vivir ahí en el campo <laughs> of in a camp, in a <laughs> él fue llamado he was called. a ser guardián del arca del pacto en el templo en jerusalén y toda su familia los 62 se movieron a los palacios del rey y dice unos estudios que no hay una palabra ujere en la biblia pero hay una palabra que se llama guardián de la casa de Dios. Y saben qué es lo que hizo Obededom. Él y toda su familia se turnaban para ser guardia ahí en el templo para cuidar el arca y preservar la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque justamente. Años atrás, because many years before, el arca había sido robada. The had been ¿Se recuerdan de Saúl? Saúl y sus hijos and his children, no tenían cuidado del arca, de la they presencia de Dios. The the y dice la palabra que ellos murieron en and batalla. Y mataron a todos sus hijos. Y And en ese tiempo, como Saúl time, perdió la batalla, when Saul lost the battle, los filisteos entraron the en el templo. Came, Pero ¿saben qué? You know ¿Cuál fue el error que cometieron ellos? You know Primero, que no les importaba mucho el arca. First Segundo, all, they the ark. ellos decían, And they said second, si alguien se acerca a esa arca, se va a morir. The ark, Así que ni nos preocupemos porque so el arca worry. solita se defiende. So ¿Quién se va a atrever a robar esa arca? Dios puso ahí dos querubines. En Así que ellos estaban tranquilos, seguros, como que forever va a estar eso ahí. No te sientas confiado, pueblo de Dios. La presencia de Dios, si no es honrada, si no es cuidada, si no es amada, si no es deseada, puede ser robada. It could be robbed. Puede ser robada. It could be robbed. Pero Dios quiere levantar guardianes de la presencia de Dios, hombres y mujeres que se santifiquen, que tengan la actitud correcta, que se rindan ante Dios todos sus complejos y todas las cosas que tienen, todos sus reproches, pero estén santos delante de la presencia de Dios, que no reciban un rechazo de la presencia de Dios y que seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Amen. Entonces, ¿qué pasó? Dice que los hijos de Elí era un sacerdote, el sacerdote que trabajaba juntamente con el rey Saúl. Unos pecadores increíbles. They were sinners, incredible sinners. Y decidieron ir a la guerra. And they decided to go to war y en la guerra se llevaron a la guerra el arca And diciendo the arc oh to hay war. que llevar el arca eso nos va a proteger pero el arca no funciona But the arc el arca no te protege arc. el you arca no te bendice you si tú no estás en santidad si no estás en conexión con If Dios y saben qué pasó Perdieron la batalla, los mataron y se robaron el arca. Se robaron el arca los filisteos y lo llevaron a su templo y lo pusieron junto con su dios Dagón. ¿Y qué pasó al día siguiente? Dagón con la cabeza cortada. Ay, los filisteos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se cayó. Lo volvieron a poner. They put, they put it again as well. ¡Bom! Al día siguiente and boom, the head fell the next day. Brazos y piernas cortados y... Ahí se dieron cuenta y Que there, esa cajita no era cualquier cosa that that Que se habían the robado thing. algo terrible Entonces they los de esa ciudad Dijeron mandémoslo a la otra ciudad Porque aquí como que Al rey Dagón no le gusta esta cosa like Y la mandaron a otra ciudad They sent it to y en esa ciudad empezaron town, a salirles tumores Ay no, to no, 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 la mandaremos a la otra ciudad so Y más tumores, llenos de tumores ya dijeron no, hicieron consejo, las cinco ciudades dijeron no, 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 esta cosita hay que sacarla de aquí, hay que devolvérselas a esos judíos porque no sé qué tiene, pero vamos a enfermarnos y esto está acabando con nuestros dioses, así que la devolvieron de la Y de esa manera fue a parar a la casa de Abinadab. Olvidada, no valorada no buscada not being searched for, no amada not loved. El Señor te está diciendo God is telling you, ¿No será que la condición en la que estás es porque te has olvidado de estar en la presencia de Dios? Of being in the of God. ¿No será que Be Las that, cosas que hay en tu corazón the heart, nunca pueden tener arreglo. They could not be fixed. Porque la presencia de Dios no está en tu casa. Está olvidada. Pero hoy, dice el Señor, says, yo quiero que ustedes valoren. Aprecien mi presencia. Yo quiero sanarlos. Yo quiero, yo quiero restaurarlos. Yo quiero poner gozo en sus vidas. Quiero darles libertad. Quiero darles autoridad. Quiero levantarlos en mi casa. Quiero hacer que sus dones, sus talentos sean valorados. Quiero traer unidad entre ustedes. Quiero que aprendan a amar a pesar de todo. A engranar a pesar de todo. Y a funcionar como el cuerpo. As a body de Cristo of Christ. Será posible Será posible ¿Será Pueblo it be mío Tres meses en la casa De Obed Edom, Three times in the house of Obed -Edom. Y hubo cambios y hubo bendición Y hubo algo nuevo Y cuando el rey fue a recoger Esa arca king, Le digo earth, por favor no te la lleves said, Estoy tan it. feliz said, am so it, Yo amo it. a todo el mundo No tengo rencores contra nadie I Soy no tan feliz I am so glad. Ay, Yo he sido sanado Ay, Yo he sido esto yo, yo... oh, Testimonio tras testimonio De todos testimony. los miembros de la casa The time y el rey it. les dijo, bueno, vámonos conmigo. And he said, well, let's take it with me. como ustedes aman tanto la presencia well, de Dios of you the presence los of God, voy a hacer guardianes del arca, you arca, del pacto de, arc de, de, que, Eclesía, Eclesía, morning, de la presencia de, de Dios, así que eclesia, tú has sido llamada en esta mañana a convertirte en un guardián de la presencia de Dios en esta casa in hoy el Señor te está convocando, hoy el el Señor quiere que te levantes y obedezcas a Dios. Hoy el Señor dice, Ah, sí Señor, yo te obedezco. Para ellos no fue difícil dejar lo que tenían. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué te está pidiendo Dios para que realmente estés comprometido con la presencia de Dios? Tal vez tu mal carácter tal vez I don't know maybe I don't no no sé vicios tal vez maybe tu comodidad your commodities no importa it doesn't matter conviértete Convert en guardia de la presencia de Dios Y en tres veces Verás cambios en tu vida En tres veces Empezarás a tener libertad Autoridad En tres meses dirás Wow, me ha cambiado la vida Hoy soy diferente Hoy estoy trabajando en esto En aquello ¿Por qué tenemos que mirar a otro lado? Cuando aquí tenemos Todo lo que necesitamos Y todo lo que Dios quiere darnos. Eclesía, Dios quiere bendecirnos. Eclesía, Dios quiere prosperarnos. Eclesía, Dios quiere sanarnos. Pero convirtámonos en guardianes. De la presencia de Dios. Así que ponte de pie, iglesia, y dale gloria al Señor. Señor, aquí está mi vida. Yo soy un arpa. Yo soy como el rey David. Yo voy a ser como el rey David. Que cuando traigo el arca, me despojo de todo y te adoro. No me importa lo que digan, no me importa cómo me vean. Pero a mí me importa que me veas tú. Me, a mí me importa que me see, toques Lord. tú. A mí me importa que toques mi casa, matters, mi familia, house, mi esposo, mis hijos. Wife, my husband, my porque sé que si well, tu presencia well, está conmigo, todo, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Voy a estar bendecido. Be Voy a ser libre. We're going to be free. Voy a estar en autoridad. We're going to be in authority. Voy a estar en victoria. In victory. Amen. Amen. Amen.